Yo no sé vosotros, chicos, pero esto de estar esperando hasta la demo el día 13 se me hace muy cansino, muy pesado. El año pasado la demo creo que es el día de 8. ¿Por qué hay que esperar hasta el día 13? ¿Por qué hay que esperar hasta la semana que viene? Es como... es que... el FIFA 16 ya no tiene tanta chicha. Entonces hoy vamos a ver las medias de los mejores 20 jugadores de cada liga. Porque la semana pasada subí un montón de medias, os encantaron los vídeos. Pero no solo vamos a ver los 20 mejores jugadores de cada liga, vamos a ver más cosas que hay preparadas, que han salido estos días, aparte de eso. Porque quiero que haya más chicha en el vídeo. Y además, mientras, voy a ir preparando también para mañana. El vídeo de mañana va a ser un vídeo bastante chulo, que os va a gustar mucho. Pero bueno, vamos a empezar de momento con los 20 mejores de cada liga. Vamos a empezar, chicos, como no podía ser de otra forma, con la liga. Con la Liga Santander, que así es como se llama este año. Con la antigua BBVA. En la que, bueno, no va a haber salseo, pero va a haber salseo durante todo el vídeo. Sobre todo al final vamos a tener un poquito de salseo con algunas cositas. Salseo quiero decir con gente que no estará de acuerdo con algunas cosas que hace EA, ¿no? Bueno, vimos el top 50, por ejemplo, en el que aparecía Marcelo con media 86. Pero es que en ese top 50 podía haber más jugadores del Barça que no aparecieron y que tienen también media 86. Con Marcelo, pues bueno, ya vimos esas 4 estrellas de regate. Ya vimos que tenía muy poquito ritmo, 79. Y ese 84 de regate. Pues bueno, había jugadores como Jordi Alba que no aparecían en el top 50, pero tiene la misma media que Marcelo, por lo que también podrían ser como si fuera en el top 50 Jordi Alba. De hecho, Jordi Alba, los que seáis del Barça, no podéis quejar porque tiene 93 de ritmo, que es un ritmo brutal, pero es que encima le han puesto 83 de regate a Jordi Alba. Y Marcelo, que Marcelo es súper regateador, solo tiene un puntito más que Jordi Alba en regate. Marcelo solo tiene un punto más que Jordi Alba en regate. Eso sí, Jordi Alba tiene 3 de regate, 3 estrellas de filigranas, por así decirlo. Y 81 de defensa, que no está nada mal para un lateral, 75 de pase y 75 de físico. La verdad es que Jordi Alba está muy chetado, además la media 86. Yo veo un lateral como Jordi Alba ahora mismo muy, muy chetado. Ahí tenéis 86 de media. Yo no sé, los que seáis del Barça, no os quejaréis con este Jordi Alba, vamos, está chetadísimo. Luego Piqué sí que en cambio, pues a ver, vamos a ver, en FIFA, jugar con un central que tenga 61 de ritmo es jugártela. Como te pillen la espalda a Piqué, es jugártela con ese ritmo. Como veis, pues no apareció en el top 50, pero también tiene medio 86, como mucho de ese top, así que bueno, pues como si fuera del top 50 también. Físico 76, pase 70, Piqué, la verdad que sobre todo el ritmo, yo le mata mucho a Piqué. O sea, yo qué queréis que os diga, prefiero un central que no tenga tanta defensa como 86 y tenga un ritmo ya de 78, 79, 80. La verdad que Piqué el ritmo pues está un poco pues, la mierda, sinceramente. Y luego pues ya los que vimos en el top 50, ya James con 87, que esto lo vamos a pasar rápido porque ya los hemos visto todos. Si queréis pausar, los veis rápidamente. Ahí está Benzema con ese ritmo 81, Busquets con ese ritmo 42... esto ya los hemos visto todos, por eso los paso rápido, ¿vale? Rakitic, Oblak, os filtro, bueno, se están filtrando mucho en Twitter, media. Ya os dije que Keylor Navas pues iba a tener 85, Casemiro 82, ahí tenéis a Kroos, Pepe. Mucha gente se quejó de Pepe, pero si os fijáis, Pepe, los dos últimos años de Pepe como central está siendo brutal, está siendo un muro Pepe, la verdad. Está siendo incluso en muchísimos partidos, bueno, más regular que Sergio Ramos, y Ramos tiene más media, ¿no? Ahí está Griezmann, ese 88 merecido, Godín, 88 también muy chetado Godín, muy merecido Godín chetado, Modric 89, Sergio Ramos 89, Sergio Ramos muy chetado. Y luego pues tenemos a Gareth Bale, una carta brutal que ya vimos también, con 94 de ritmo, ese regate increíble, Luis Suárez con 92 que se quedó fuera del top 3, y en el top 3 mucho salseo también con Neymar, con más media que Suárez, con 5 y 5 de pierna mala y tal, y de regate. Con Messi en el puesto número 2 y con Cristiano en el número 1 con ese 94, Messi con 93. Mucho salseo hubo con este tema. Y ahora vamos a pasar, chicos, a los 20 mejores de la Premier League. Aquí sí, chicos, vamos a ver también muchos nuevos jugadores porque en el top 50, lógicamente, había muchos de la liga que acabamos de ver, de la liga española. Ahora, en cambio, pues tenemos varios para ver. Como Coutinho, Philippe Coutinho, 85 de media. Un jugador que en FIFA 16 a mí me encantó y que este año, como veis, tiene unas stats muy, muy parecidas. Yo es un jugador que seguro que vais a ver en el canal. Me parece un jugador súper divertido. Y ahí tenéis con ese 85 de media, con ese gran regate 87 y con 4 estrellas de filigrana, lógicamente. Philippe Coutinho, jugador del Liverpool. Ojo a William, un jugador muy emblemático del canal. Con 86 de regate, 89 de ritmo, 80 de pase y 74 de tiro. Con skill moves, con filigrana C4. La verdad, un extremo derecho muy a tener en cuenta este año. Le metes ahí una carta en la que le des más tiro. Y William seguramente, que también lo probaremos mucho este año, sobre todo al principio. Y bueno, quién sabe si durante mucho FIFA, porque puede ser un buen extremo derecho para la Premier en cualquier tipo de equipo, tanto... Bueno, al principio será caro, pero luego ya veremos. Diego Costa, chicos, yo no sé cómo lo veis, pero a mí no me llama nada la atención para probarle. Dudo mucho que me veáis usar a Diego Costa mucho en este juego.
Primero porque tiene regate 77. A mí los delanteros, a mí dame a Sturridge, a mí dame a Agüero, a mí delanteros con regate. 77 de regate, 75 de ritmo, 82 de tiros. Sí, el tiro y físico bien, pero 63 de pase, 3 estrellas de regate. A mí Diego Costa, yo no sé a vosotros, pero a mí este jugador no me motiva absolutamente nada. Koscielny, un defensa que siempre está muy chutado en FIFA, 85 de defensa. Siempre tiene muy poco físico, pero con esa defensa y con ese ritmo 78, pues es un muy buen central. Muy a tener en cuenta. Luego ya, a partir de aquí sí, esto ya sí lo vimos. Payet, Company no lo vimos porque de media 86, como ya os he dicho, se quedaron muchos fuera del top 50. Como veis, hay más jugadores de media 86. 69 de ritmo, no es el 61 de Piqué por lo menos, ya 69. Tiene más físico también que Piqué y en la defensa igual. La verdad es que a Piqué le podían poner un poquito más, por lo menos de defensa, para que digas, por lo menos tal. Pero luego, no, tiene la misma defensa, creo. Tenía 87, yo creo que es que Piqué tenía 86 de defensa, no lo sé, bueno, da igual. Que Company, un poquito más de ritmo, eso sí, casi 70, y sí que será muy de tener en cuenta, porque ya por lo menos casi 70 de ritmo ya es otra cosa, pero bueno. Sergio Fabregas, lo tenemos con 86 de media, lo han bajado un punto de media este año, el año pasado tenía 87, con un ritmo pues muy flojete, con muy buen pase, es lo que mejor tiene el pase, un regate 81 ahí aceptable, y 77 de tiro, con 3 estrellas de regate. No es un jugador que haya usado mucho en FIFA 16 y en el 17 no creo que tampoco lo utilice mucho a Fabregas. Cazorla, que ahora le han subido la media, tiene 86 de media, que 81 de ritmo, 86 de regate, 85 de pase. Por ejemplo, a Cazorla sí que me llamaría más la atención que utilizarle antes que a Fabregas, aunque sea de MCO, pero yo ponerle de MC porque 4 sería de regate, 5 de pierna mala, pase y regate para ser MCA y tal. Claro, luego es pequeñito, no tiene mucho físico, pero Cazorla, muy interesante Cazorla. O sea que sí que estamos viendo, como veis, más jugadores nuevos en esta liga. Ahora ya aparece David Silva con 87, que este ya lo vimos. Que como visteis en mi vídeo, el que hice del top 50 salía como extremo izquierdo. Lo cambiaron y se me olvidó deciroslo. Luego EA, no sé por qué, cambió y lo ha vuelto a poner en MCO. Así que Silva ha revivido, ahora está de MCO. Ahí está David Silva. Y bueno, Alexis Sánchez, el chileno, Lloris, todos estos jugadores ya los hemos visto. Pogba con la 5 de skills. Kevin De Bruyne. Y sale Coutinho. Ya habéis visto a De Bruyne, por suerte, grande EA. O sea, solo tenéis que poner una foto y habéis puesto a Coutinho dos veces. Eden Hazard, Peter Cech, Sergio, el Kun Agüero de 89. Es la carta... No, es Courtois, la carta más tocha de la Premier. ¡No! Siguen abriendo Mesut Özil. Y... ¡No, hay más! Claro, De Gea. De Gea de 90, ahí está. Pero, ¿creéis que hay más? Pues sí, Zlatan Ibrahimovic, que se quedó en 4 de skills. Zlatan, este sí es el último. Que este ya lo hemos visto, por eso lo paso más rápido. Vamos con otra liga, vamos con la Bundesliga. Vamos a ver qué traviesos nos salen por aquí en la Bundesliga este año. ¿Qué jugadores tenemos top? Sale Sommer, el portero, que siempre que me salía el año pasado decía que se parecía a Rafa Nadal, que me había tocado Nadal en un sobre. Pues bueno, portero siempre, la verdad que lo están chetando estos últimos años al Sommer. Buen porterito, de medio 84. Mario Götze, ojo al ritmo, 70 de ritmo, 70 de tiro, 78 de pase. Pase MCO, con ese pase... Tiene muchos regates, eso sí. Y 4 estrellas de regate, que no está nada mal. Me encantó Götze en el FIFA 14. Lo usé mucho, en el 14 lo usé bastante. En el 15 también un poquito. Y en el 16 prácticamente nada Götze, la verdad, y este año, ahí está. Sócrates, un central bastante, bastante bueno, porque tiene 78 de ritmo. No es como los otros centrales que habéis visto con muy poca media. 85 de defensa y 83 de físico, Sócrates. Douglas Costa, esas 5 de skills ahí, con 92 de ritmo, 86 de regate, 78 de tiro, 78 de pase. Thiago Alcántara, chicos. Un poquito spoiler de lo que vamos a ver luego, porque sí, luego vamos a ver todos los jugadores con 5 estrellas de regate. Lo voy a poner todos también para que los veáis. Pero Thiago es una de las sorpresas este año, lo han puesto con 5 estrellas de regate. 82 de pase, 89 de regate, como sus mejores stats. Como medio centro, pues va a ser un poco más caro que de lo normal por esas 5 de regate, Thiago. No sé qué os parece, Thiago, no, ni tan mal. Jaime Martínez, que sale de central con 52 de ritmo. Pues no me llama la atención un central con este ritmo. Es que en serio, si te cogen a la espalda está jodido. Xavi Alonso, 33 de ritmo, 33 y 2 estrellas de regate. No sabe hacer ni una ruleta. Para que luego se quejen que si Busquets, que si Cross. 33 de ritmo, Xavi Alonso. Madre mía, por lo menos supera a Vizcarrondo, eso sí. Madre mía, en la mierda. Mucho pase, ¿eh? Mucho pase tiene Xavi Alonso, eso sí. Ahí está, Leno, ahí tenéis a Leno. Qué vacío, Leno, qué vacío te han hecho. Pues nada, sale Oblak, así que Leno pues tendrá su media ahí. Y 86, 85, digo yo que será 86, ¿no? Tenía aquí 84. Pues Leno tendrá 84, 85, 86, no se sabe. Sale Oblak,
¿Por qué? No lo sé, no lo sé, ea, no lo sé. Aubameyang, que ya lo vimos en el top 50, chicos, con ese 96 de ritmo y 3 días de regate. ¡Ojo a Ribery, que no salía en el top 50! ¡Mirad el ritmo de Ribery! ¡Mirad el ritmo de Ribery, por favor, chicos! ¡Se le ha olvidado correr! ¡Se le ha olvidado correr! 82 de ritmo. 90 de regate, eso sí, 83 de pase y 76 de tiro. 5 estrellas de regate. 5 estrellas de regate muy sanas para Ribery. Que el pobre se le ha olvidado correr este año. Madre mía. David Alaba, que también lo vimos. El lateral de 87. ¿No tenía 86 Alaba? Ahora que me acuerdo. No, igual tenía 87. No lo sé. Igual es 87, sí. Chetadísimo David Alaba, chetadísimo. Mi lateral favorito de FIFA 16 ha sido David Alaba, el de normal. Este año va a ser igual. Y aquí ya los paso rápidos porque estos sí. Ya los habíamos visto. Ese Robben con 86 de ritmo. Esto ya los vimos en la Bundesliga, chicos, o sea, ya vimos en el top 50. Y ahí está Robert Lewandowski, el último que sale. No, no es el último, hay otro más. Es un defensa que le han chetado este año. Ah, no, hay otro más, ya me acuerdo yo de otro más. Boateng y Neuer, este sí, de 92, vale, sí, es el último. 92 de media, Neuer, el jugador más chetado. Habéis visto que hay mucho Bayern y también mucho Borussia por ahí. Vamos a otra liga, venga, vamos con la liga francesa. Sala Diarra, cuidado, MCD con 81 defensa, 80 de regate para las Diarra. Y bueno, pues hay un jugador para defender, así será baratillo, pues bastante, bastante bueno, yo creo, para empezar, con esa cabecita que me tiene Las, que grande. Me gustaba mucho en el Real Madrid Las de Arra, también se emocionaba mucho con el balón. Aurier, un lateral derecho fuerte, 85 de físico, 80 de defensa y 85 de ritmo. Muy interesante este Aurier para defender por la parte derecha. Siempre que me salen full trap para hacer un equipo fuerte, me gusta este Aurier, la verdad. Trap, 83, 85, bueno, ahí está Trap, 83 de media, no me acaba de convencer, 83, meh. Subachis, 83 también, 83 de reflejos, igual un pelín mejor que Trap, ahí, ahí anda, ¿no? Con los dos con 83. Glick es un central que estaba en la liga italiana, que tiene muy buena defensa siempre, aunque el ritmo, como veis, 60. Moutinho, el portugués, 71 de ritmo, que bueno, pues 82 de regate y 83 de pase no está mal, pero tampoco es que llame mucho, mucho la atención. O sea, no solo fijéis en el ritmo, los jugadores, chicos, sí que cuando ven las medias sí que todo el mundo va al ritmo, pero bueno, tampoco es lo más importante. López, el portero que salió Tots, la verdad es que este sí es buen portero, 86 y 87 ahí. Y luego 79 de parada y 77 de posicionamiento, no está mal. No es que sea muy... Bueno, no, no está mal, no me disgustan. Es que luego yo me fijo sobre todo en las partes de arriba de los porteros, lo que tienen las stats de arriba, las dos de arriba. Sobre todo el reflejo es lo que me fijo últimamente, que es lo que mejor que tienen Giama con 90. Ahí está, 83 de media. Turalán, que todos los años tiene 83 de media, no sé cómo lo hace, se mantiene ahí el tío... Con ese 83 de media, con ese 50 de ritmo. Pues corre más que Kroos y que Busquets y esta gente, Tulalán, Chris Obia, que se fue al PSG, a la liga francesa, ya sabéis. 84 de media, con 87 de físico. Lo mejor que tiene Chris Obia, que el ex del Sevilla, con 2 estrellas solo de regate. No sabe hacer la ruleta. El que sí sabe es Ben Arfa, que tiene 5 de skills, que ya lo vimos en el top 50. No lo hemos visto en el top 50, Ben Arfa, perdón. Tiene 84 de media. Yo lo había visto en Twitter ya, que lo habían puesto por ahí. 88 de regate, porque he visto lo de 5 de skills. 82 de tiro y 82 de ritmo. Es muy interesante este Ben Arfa para probarle de MCO. Tiene pinta de ser muy divertido y muy buen jugador. Las stats son muy buenas. Rufier, ahí está Bateson, chicos, con 82, 86, 86 y 83. Este ya portero ya es otra cosa, ¿eh? Este ya tiene más de 80 las stats que me gustan. Lo de abajo de kick es saque, 77. El saque es lo que menos me fijo. Y la velocidad, 45, tampoco mucho. Este ya es buen portero. Marco Verratti, no tiréis con él a portería. 58 de tiro, 68 de ritmo, 87 de regate y 83 de pase. Un buen MC para regatear y pasar con esas 4 estrellas de regate. Pastore, el argentino, mucha clase también, los dos con muy buen pase y muy buen regate, la verdad. Pastore también 77 de tiro, bueno, se puede tirar con él. Cavani para los uruguayos, ahí está, con 3 estrellas de regate. Ah, 79 de ritmo, 76 de ritmo, ah, 71 de pase, bueno, tiene buen tiro, buena definición y tal. No es super carta de Cavani, la verdad, este año, 85 de media. Luego tenemos a Lacazette, chicos, que bueno... 85 de media, 86 de ritmo, 84 de regate, 82 de tiro. No está mal, no está mal. Lógicamente es un delantero pues para tener en la liga francesa, ahora que no está Ibra. Con 4 estrellas de regate también. No está mal ahí, no sé, la verdad. Matuidi, que salía en el top 50, con 79 de ritmo, ya lo hemos visto a este. Y Di María, chicos, le han actualizado a 5 de skills. Sí, otra de las sorpresas que no esperábamos muchos, pero está Di María con 5 de skills, que ya vimos las stats, con 87 de ritmo, 87 de regate, 84 de pase. Thiago Silva este año es el jugador más tocho
de la Liga... Vale, sí. Es el jugador más tocho de la Liga Francesa, el defensa, que ya vimos también en el top 50. ¿Queréis ver la Liga... la Liga Italiana? Pues no. La Liga Italiana, os dejo el link en la descripción, pero cuando te metes al link, da error. O sea, no se puede ver. Ya sabemos que hemos visto a Higuaín, a Chiellini, a Bonucci, a Handanovic, a Buffon. Hemos visto muchos jugadores de la Liga Italiana, pero no, no nos deja entrar al link. No funciona el link. Lo que sí vamos a hacer ahora, chicos, es ver... todos los jugadores con 5 estrellas de regate, absolutamente todos los vamos a ver. Y después nos vamos a ver también las medias y los stats de las leyendas que salieron. Vamos a ver, sobre todo nos vamos a centrar un poquito también en Puyol, que le conocemos mucho. Vamos con los regateadores. Todos los jugadores que vais a ver a continuación, todos tienen 5 estrellas de regate. Todos, ¿vale? Todos los que queréis hacernos un equipo con 11 jugadores de skills, aquí los tenéis, ¿vale? Empezando por los bronces, vamos a ir de bronce ahora, ahí tenéis, vamos a irlos viendo todos. Lo veis, pasan rápido, tampoco hace falta estar centrándonos en mucho los jugadores así de bronce, pero ahí los podéis ver si queréis pausar. Un par de bronces. Aquí vamos con un plata con 84 de ritmo. Bueno, ahí está, 84 de ritmo. Mastur, ahí está, siempre con esas 5 de skill, 68 de media. Alanciño, 70 de ritmo, pero 80 de regate para un plata. Bueno, ahí está. Uy, este qué mala cara tiene, pero sabe regatear, ahí está. El Jonussi siempre sale también, de plata. Ahora está en el Basilea. Está Insigne, con 69 de ritmo. Las platas, es que los platas, bueno, Arroyo no está mal porque tiene 80, pero luego tiene 77, 74, 71, 79. No está mal, no está mal. Es regular, tiene una carta irregular en sus cositas. Martínez, 74. Villanueva, ahí está, 78 de regate. Ahora empezamos ya con los oros, chicos. Ahí tenéis ya 85 de ritmo, 82 de regate. Ya la cosa va como iba mejorando. ¿Tenemos alguna novedad este año que ya hemos visto en este top que hemos visto antes con los 20 jugadores? Lo de Di María y tal. 78 de ritmo McGiddy, chicos. A McGiddy cada año le van bajando el ritmo hasta que le pongan 20, la verdad. Antes, hace dos años tenía 90 de ritmo, ahora tiene 78. Y ahí está, siempre con 5 skills el irlandés. Maxim, es tan guapa, es tan bonita. 73 de ritmo, 79 de regate. Bueno, una carta tampoco muy tal. Seguimos, Musonda del Betis, chicos, del Betis. 88 de ritmo y 83 de regate. Yo creo que no va a ser muy caro. Primero porque tiene 77 de media, van a salir en sobres así. Van a salir así en sobres. Y segundo por ese 65 de tiro, ese físico, la verdad que no tal. Pero tiene 5 estrellas de regate, que es lo bueno. O sea, tampoco, o sea, pero yo creo que lo vais a poder probar porque no va a ser muy caro. Lo que pasa es que, claro, dicen, ¿tiene 5 estrellas de pierna mala? Sí, ¿y qué? Si tira 65. Esa es la mierda del tiro, es muy honda. Pero un crack, ¿eh? El jugador del Betis. Bolasi, 89 de ritmo, 84 de regate. 5 estrellas de filigranas. Un jugador muy a tener en cuenta, que se ha pasado el Everton, pero bueno, ahí sigue en la Premier League. Ahí sigue la Premier, cuidado que se me va la luz. Y seguimos con Matías Fernández. Se pasó. No sé si le ha fichado el Milan o algo. Algo escuché del Milan, pero bueno, aquí sale la Fiore. 74 de ritmo, 84 de regate el chileno. Pues a 5 estrellas. D'Alessandro también, un jugador que siempre sale con 5 de skills. El argentino. Bufal. 85 y 87, extremo izquierdo. Ni tan mal. No está mal, no está mal para probarle. Carrillo, 91 de pace, de ritmo, 82 de regate. Ahí está el brasileño Juliano. Con 81 de regate, 81, perdón, de ritmo, 83 de regate. Siempre me equivoco. ¡Ojo al Sarawi! Es una de las sorpresas este año, chicos. Con 5 estrellas de regate, yo tampoco me lo esperaba. Un jugador que he utilizado mucho en todos los FIFA, al Sarawi, la verdad. 87 de ritmo y 84 de regate. Ni tan mal el Sarawi, yo no me lo esperaba. Juan Cuadrado sigue con 5 estrellas de regate. Ahí está, con 92 de ritmo, 87 de regate, 75 de tiro y 70 de pase. No está nada mal Cuadrado, también un jugador que probaremos mucho este año en la Liga Italiana. Nani, jugador del Valencia, chicos. No, 82 de ritmo. 82 de ritmo, Nani. Qué poquito ritmo. 86 de regate, 81 de pase. Bueno, para tener en cuenta también, no hace falta todo correr. Sí que los extremos es bueno que sean rápidos, pero si tiene buen regate, pues se la puede liar bastante. Y este es Nani con 83 de media. Extremo izquierdo portugués. En la liga española tendremos Cuaresma. Le tienen aquí con 84 de ritmo, 88 de regate, 81 de pase. No está nada mal Cuaresma con 76 de tiro también. Lo malo es la liga que está, en la liga turca, no se utiliza mucho. Douglas Costa, ya lo hemos visto antes, 5 estrellas de regate. Thiago, ya lo hemos visto antes, 5 estrellas de regate también. Ben Alfa también lo hemos visto, ahí está. Márez, chicos, han escuchado a la comunidad, le han puesto 5 estrellas de regate a Márez. Que este año sale con 85 de medio, 82 de
Ritmo, 88 de regate, 80 de pase, 77 de tiro. Ahí está, Fran Ribery, que lo hemos visto antes, que ha matado el ritmo. Di María, una de las sorpresas este año. Jugador que, pues, a veces le habéis haciendo, pues, elásticas o rabonas y tal. Y digo yo que por eso se lo habrán puesto. No me lo esperaba Di María. Y luego las leyendas, ¿no? Yaya Yococha, ahí está. Pogba, bueno, algún jugador de oro que tiene más media que las leyendas, como Paul Pogba, con 5 estrellas de regate. Ya os digo, este va a ser el medio centro quitando leyendas más caro del juego, Paul Pogba. Neymar, con 92 de media este año, este va a ser muy, muy carete este año con ese 92. Y, bueno, Cristiano Ronaldo como último de las cartas de oro. Ahí está, Cristiano Ronaldo el bicho. Y Pelé, con 95 de media la leyenda, 94 de regate, creo que tenía 95 este año, ¿no? No lo sé. Bueno, 89 de tiro, 89 de pase. Ahí está Pelé. Estos son todos los jugadores que van a tener 5 estrellas de regate. Vamos ahora, chicos, con las nuevas leyendas medias y stats. Bueno, hoy no os quejaréis de medias, de stats y de todo. Madre mía, qué de medias, qué de juego estamos viendo. Solskjaer, el que jugó en el Manchester United, era delantero. 83, bueno, le llamaban el asesino con cara de niño, creo recordar. Yo recuerdo verle, pues eso, con Van Nistelrooy, con Verón, con Beckham. 83 de ritmo, 81 de regate, 86 de tiro. O sea, muy buen tiro, pero bueno, el ritmo hará que no sea una carta muy cara, aparte de las 3 de skills. 86 de media, para una leyenda no es mucho. Así que no creo que sea una leyenda muy, muy cara. Carragher, central del Liverpool, 88 de defensa, 87 de físico. Ritmo 64, eso es lo que le puede frenar un poquito a Carragher, la verdad. Y 49 de regate, madre mía. Cuidado al mexicano, cuidado con Hernández, porque tiene 92 de ritmo, 87 de regate y 87 de tiro. Aparte, 4 estrellas de filigranas. Cuidado este va a ser carete, yo creo, ¿eh? Sobre todo al principio, el mexicano, cuidado con las stats. Lo que pasa es que luego están Wea y demás, y la gente, pues, va por Wea, va por delantero, sí, pero este yo lo veo muy, muy, muy chetado, la verdad. Petit, un medio centro defensivo que estaba en el Arsenal, que llegó también al Barça. 60 de pases, 89 de físico, 84 de defensa. Como veis, pues eso, medio centro defensivo con 3 estrellas de filigrana, 87 de media. No creo que sea muy, muy caro tampoco Petit. Juan Sebastián Verón, chicos, cuando salió la filtración de Verón de que tendría 85 de ritmo, os dije, Verón no es que fuera un jugador súper rápido. Y muchos me decían, no, no has visto a Verón. Chicos, Verón no era... Lo que tenía Verón era pase, tiro lejano, faltas, regate también. Y como veis, el ritmo 71. O sea, no era el ritmo, pero era un jugador que tenía muchísimas cosas buenas como mediocentro. Y ahí lo veis, es una carta que a mí me gustaría probar. Porque tiene que tener un buen long shot, muy buen pase, como veis. Y regate 84 para un medio centro está muy bien. Aparte tiene un físico 82, yo lo veo muy buena carta. Eso sí, le han puesto 3 estrellas filigranas, 3. ¡Ugh! Pero bueno, 88 de media, Verón, ¿eh? 88 de media. Río Ferdinand, quedaos con el ritmo de Ferdinand. 81 de ritmo, 90 de defensa, 86 de físico. Esta va a ser una leyenda muy, muy cara. Esta sí, para ser central, yo creo que va a ser cara. Con esas estadísticas, pon central, chicos, que corra 81. Luego, claro, tenemos a Maldini, tenemos defensas que corren incluso más que Ferdinand. Pero la chetada de Ferdinand es brutal la chetada que me lleva Ferdinand, ¿eh? Lo habéis visto ahí. Marco Overmars, un extremo holandés que también pasó por el Barça con una velocidad, como veis, de 94, 88, regate, 80 de tiro. Pero 3 estrellas de filigranas. 3 estrellas de filigranas. Yo no sé qué les pasa con los extremos izquierdos, a Neves, a Giggs. Tampoco les ponen 4 estrellas de filigranas. A Overmars, pues tampoco. Pues nada, seguimos sin extremo izquierdo ahí con skills. Paul Scholes, 89 de media, 79 de ritmo, 85 de tiro, 89 de pase, 78 de regate y 79 de físico. 3 estrellas también de filigranas. Ahí está Paul Scholes, mítico jugador del Manchester United. Que tuvo que volver cuando se retiró. Le pidieron que volviera y todo. Y volvió unos partidos. Alessandro Del Piero, 90 de media. 3 estrellas de regate. ¿Por qué le ponéis 3 estrellas de regate a Del Piero? Ponerle 4, joder. Tiene 5 estrellas de pierna mala, eso sí. 92 de ritmo. 85. O sea, 92 de regate. Creo que he dicho ritmo. Me hago unos líos, chicos. Tengo un retraso. 85 de ritmo. 89 de tiro y 85 de pase. Pedazo de carta de Del Piero. Qué pedazo de MCO. Qué pedazo de MCO Del Piero. Yo creo que lo vais a ver en mi canal. No me llama lo de 3 estrellas de regate, pero yo creo que a Del Piero le querréis ver. Es, pues, vaya carta. Carles Puyol. Mirad el ritmo. Esta es la última carta ya de leyenda, chicos, pero hay gente muy molesta con la carta de Puyol. La carta con más media de la leyenda junto ahí con Del Piero también. Tenía Del Piero 90, alguno tiene 90 por ahí, sí. Pero 91 de defensa, 91 de físico, muy bien, muy bonito, pero 68 de ritmo. Yo creo que Puyol no era un central que fuera súper rápido. Sí que se anticipaba bien y sí que tenía buena reacción. O sea, anticipación y reacción yo le pondría mucho. Ritmo no era el más rápido, pero 68, por lo menos yo creo que... Hombre, yo creo que 70 por lo menos a Puyol se anticipaba y ya digo, y reaccionaba muy bien. No sé, la gente está molesta con el ritmo de Puyol, que 68. Para tener 91 de defensa y 91 de físico no está tampoco tan mal. Un 68 se puede ahí jugar con él.
Pero, ay, se podía haber puesto más. Sí que Fernando Hierro, por ejemplo, tiene menos. Sí que Hierro era más lento todavía. Pero bueno, la gente está un poco molesta, no sé. Ponedme en los comentarios qué pensáis de la carta de Puyol 68. Pero, bueno, podía haber tenido un poquito más de media. Yo el año pasado hice una carta de Puyol y le puse más de 70 de media, de hecho. O sea, de 70 de ritmo. Pero bueno, 90 de media, una carta muy chetada de Puyol. Ponedme en los comentarios qué pensáis. Y bueno, pues esto ha sido todo, ¿no? Os cansaréis de medias, ya, vamos a hacer otra cosilla. Digo yo, aunque esto ya está durando mucho tiempo. Yo no sé lo que va a durar el vídeo de hoy, la verdad. O sea, no sé lo cuánto más habrá durado de las medias. He hablado de 20.000 jugadores, pero tengo que acabar con un Futrafa. Es que no hago el 193 ni pagando ya. Es que ni pagando lo hago. A ver, una 4-3-3, esta es la buena, chicos. Esta es la que más me gusta para hacer Futrafa últimamente. Venga, Modric en el medio, va, que Messi sale ahí mucho luego, venga, va. Si Messi de 90 te sale aquí, este sale todo el rato, mira, ahí está. Messi de 99, venga, va, empezamos bien. Madre mía, chicos, comentarme el tema de las medias, que os parece. Hemos visto nuevas, Jordi Alba, Piqué, que no se habían visto. ¿Habéis visto cómo hemos empezado el Futrafa? O sea, ¿estáis viendo esto? Los dos jugadores más buenos del juego, 99-99, y Modric de 93 en el medio. ¿Estáis viendo esto? Chicos, ¿estáis viendo este inicio de Futrafa? O sea, ¿estáis viendo esto? ¡Insisto! ¡Insisto! O sea, voy a insistir. ¡Me permito el lujo de insistir! ¿Estáis viendo esta puta locura? Si pongo a Bale, tengo química. Si pongo a Lewandowski, la química se va a tomar por el culo. Pero me la puedo jugar con un media 98. Es que, si queréis hacer un 193, hay que jugársela, ¿sí o no? Hay que jugársela. Poner a Bale es lo fácil, venga, y tal, y tenemos un 190. Pero no, me la juego. Y todo el resto BBVA, y así ya 193. Vale, ¿veis? El resto, con que el resto sea de la BBVA, tendríamos 100 de química, que es lo importante. Claro, si me sale esta pedazo de mierda de medias, de 82-81, pues ya no. Vale, es normal que salgan mierdas ahora, es normal, no pasa nada. O sea, salen jugadores de medias bajas, tenemos español ahí, pero es que aquí no... Da igual, si este no lo vamos a poner, da igual, venga, un Toti de Ramos, Piqué, vale. Hay que asegurar la BVA, un Daniel Vestotti estaría muy bien. Qué vacío. Inglés, uruguayo, 85, vale, y portero. Keylor Navas, sí, chicos, sí o sí, Keylor Navas, es muy importante Keylor. Cago en la puta. Encima no es el que más media tiene De Gea, encima no es el que más media tiene De Gea, tiene 93 Buffon. ¿Me la juego o no? Me la juego. Si queremos hacer un 193 hay que jugársela. Con De Gea tendríamos más... Me da igual, me la juego. Ya está, me la jugué. Keylor Navas, sal aquí y ya me la he sacado. ¡Oblak, chicos! ¡Nos salvamos, Oblak! ¡No salía nadie, tío! Vale, venga, un central de la BVA. Espérate que estamos ahí. Espérate que estamos ahí. Aunque Bellerín con españoles tampoco estaría mal del todo coger a Bellerín. Pero es que hay que asegurar también, ¿eh? Oh, hay que asegurar. Ahora sí, chicos, tampoco me lo voy a jugar en todas. Daniel Vestotti o Carvajal Tots sería la clave. Bueno, aseguramos un poquito ya el 190. Vale, la química ya está. Esto está asegurado, ¿eh? No sé qué os parece, chicos, Thiago con 5 de kills. No sé qué os parece que haga un vídeo así de medias, un poco que las medias os encantan y que ya vale. Y que será un vídeo que no sé lo que me habrá durado, que igual es muy largo. Pero no sé qué os parece que os haga un Futrafa aparte también. Me lo ponéis en los comentarios. Si os gusta que aparte pues tenga el vídeo más contenido con este tipo de cosas. Está bajando la media. Ay, estaba yo ilusionado y la ilusión está bajando. O sea, me la juego con Lewandowski y pasa esto. No me lo puedo creer. Griezmann delantero. Ah, pues es que 86, si es que tampoco... Joder, estaba ilusionado, chicos, pero ¿habéis visto qué equipo? ¿Pero habéis visto qué inicio de Futrafa? Tío, pero veis, es que ya hay demasiados if, demasiados manos de match, demasiadas cartas ya. Ya hay demasiadas cartas, ya sale demasiado que no. Ya sale demasiado que no. Nueva frase en mi canal, sale demasiado que no. 83 por este. No me lo creo, chicos, ya no se puede hacer 193, es imposible. Es técnicamente imposible. Hay demasiadas cartas ya como para que salgan buenas todas de golpe. Pues nada, ya hemos visto hoy un montonazo de medias. Un montonazo. Uah, mira, para poner a Juanfran de 81... Cojo uno de 87 para el banquillo. Hemos visto un montonazo de medias nuevas hoy. Hemos visto todos los regateadores de 5 estrellas. Hemos visto todas las leyendas nuevas. Hemos hecho un Futrafa ahora bastante pepino. Sobre todo el inicio era muy esperanzador. Era muy, muy esperanzador. Y nos quedamos, pues eso, a las puertas, tío. Pero es que veis lo de arriba. Si el peor es Iniesta con 92 de media. Y luego el portero, bueno, tío, no estaba mal.
Pedazo de putas que nos hemos, chicos. Madre mía. Nos hemos hecho, chicos, para acabar con el vídeo de hoy. El vídeo de mañana os va a encantar. Así que si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir de forma gratuita. Dejar un pedazo de me gusta por este vídeo. Que insisto que no sé lo que va a durar. Pero bueno, da igual. Nos vemos mañana, chicos, en un nuevo vídeo. Y la demo, el FIFA, del FIFA tiene pinta de pasar el 13. Queda una semana ya. Habrá que aguantar. Nos vemos, chicos. Adiós.